Jaime Bailey asegura que la paranoia y el miedo están enloqueciendo a Nicolás Maduro. Teme que le envenenen los calzoncillos. El periodista peruano habló del reemplazo del esquema de seguridad del presidente de Venezuela. Una vez más, el reconocido periodista peruano Jaime Bailey se pronunció a través de su canal oficial de YouTube sobre la situación que está viviendo Venezuela, después del supuesto triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de hace más de 2 meses, pues varios países del mundo han confirmado al opositor Edmundo González como el legítimo ganador. En ese sentido, Bailey resaltó que en medio de un presunto robo electoral, Maduro está enloqueciendo pues tiene miedo que lo maten. Tal parece que el dictador venezolano está enloqueciendo de paranoia, inició diciendo. Durante su relato, el peruano habló sobre la situación que reveló un periodista venezolano, quien afirmaría que el dictador tomó la decisión de despedir a todos sus guardaespaldas por falta de confianza. El periodista Castro Ocando reveló que Maduro ha despedido a todos sus guardaespaldas porque ya no confiaba en ellos, pues creía que cualquiera podían ser infiltrados. Maduro ha reemplazado a sus guardaespaldas venezolanos por agentes cubanos enviados por el dictador Díaz-Canel, expertos en técnicas maléficas de represión, anotó. Los nuevos guardaespaldas son matones cubanos bien entrenados que acaban de llegar desde La Habana. El periodista peruano notó que por lo visto Maduro se sentiría más seguro cuando los cubanos lo cuidan y no los venezolanos. Además, se conoció que el presidente de Venezuela, en medio de un brote absurdo de paranoia, también despidió a todos sus cocineros, mayordomos, personal de limpieza y lavanderas. Esta era gente de su entorno íntimo y que trabajaba con él hace 11 años, pues le conocían sus preferencias y debilidades. Si nunca lo habían engañado, ¿por qué los despidió? Luego añadió, es la misma razón, ya no confía en ellos. Se siente tan perseguido Maduro porque sabe que hizo un fraude tan grosero. No ignora que el mundo libre lo repudia. Por ello, recela y sospecha que lo quieran envenenar. Teme que le envenenen los calzoncillos. Bailey. Según Bailey, el miedo de Maduro es tan grande que no solo le preocupa que le pongan algo raro en la comida, sino que envenenen su ropa interior o las sábanas de su cama. También sospecha, por eso ha despedido a todas las mucamas, que alguna de ellas, tendiendo la cama, le aplique alguna sustancia, polvo o veneno invisible en las sábanas que pueda acabar con su vida. Lo insólito es que también ha despedido a las lavanderas. Por último, el peruano recordó que Hugo Chávez le dio un cáncer en el colon y frente a esto, Maduro siempre ha creído que la Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés CIA, lo envenenó. Quizás el dictador piensa que esta entidad le puso algún veneno al calzoncillo de Chávez y por ahí se le metió el cáncer. Yo no creo que eso sea científicamente posible, pero él siempre suele creer estos disparates. Maduro es temeroso, no solo de lo que come y sus sábanas, sino también de los calzoncillos que viste y se coloca cada mañana, concluyó Bailey.